We are about to embark on the first hearing this morning of this panel. And it is for a search process for persons disappeared during the armed conflict in El Salvador. It was requested, the hearing was requested by a large number of civil society organizations who will introduce themselves. I don't want to make a serious mistake in listing them all. And we have present representatives of the illustrious state of El Salvador, and I welcome you, and we're happy that you're here. I didn't realize I would actually see you two so soon again after Costa Rica, but here we are again. Yes. And welcome to the representatives who are here to inform us of this matter. As you all know, your experience in these hearings, you will have 15 minutes each side for your introductory submissions, your main submissions, and then you would have thereafter, if we have enough time and we don't overdo our timing, 7 minutes each for a response. When you come to 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, I will put the flags up for you to be warned. So I thank you very much for that, and I will call upon you to start your representations and to introduce yourselves as you speak. Thank you very much. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, comisionados, comisionadas. Agradecemos que se haya otorgado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta audiencia temática sobre adultos desaparecidos forzosamente durante el conflicto armado en El Salvador. Mi nombre es Celia Medrano y trataremos este tema por parte de 10 organizaciones de trayectoria en defensa de los derechos humanos en El Salvador. Buenos días, mi nombre es Ingrid Echevarría. Tengan ustedes un día muy agradable también a las personas que representan al Estado. Bueno, en esta mañana les hablaré sobre los antecedentes de la desaparición forzada. En El Salvador, a lo largo de los años 70 y de los 12 años de conflicto armado, se comprobaron y documentaron las desapariciones forzadas de adultos, siendo difundidas por las madres, por Monseñor Romero y por entidades nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida esta honorable Comisión Interamericana. Tal práctica criminal fue ejecutada y tolerada por el Estado salvadoreño. En marzo de 1993, la Comisión de la Verdad, en su informe, corroboró la tragedia de las desapariciones forzadas como una práctica sistemática de un aproximado de 22.000 denuncias y testimonios de las graves violaciones a estos derechos ocurridos de 1980 a 1992. Se recibió de parte de esta comisión que 5.000 de esos casos eran de desaparición forzada. Pero según cálculos de algunas organizaciones nacionales de derechos humanos que suscribimos este informe, la desaparición fue alrededor de 10.000 personas desaparecidas. En 1993, entre los casos paradigmáticos investigados por dicha comisión y que ilustraban patrones de violencia por desapariciones forzadas cometidas por fuerzas militares y de seguridad estatales, están estos casos que fueron investigados por la comisión. Lo de Ventura Mejía en 1980, Rivas Hernández en 1986 y de Chan y Masi en 1989. Pero el Estado no procedió a investigar ni procesar al menos estas desapariciones forzadas. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exhortaron al Estado salvadoreño a investigar estos crímenes desde el sistema judicial para institucionalizar un mecanismo efectivo de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado. En 1997,
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU recomendó al Estado la creación de un programa eficaz para la búsqueda de estas personas. En 2005, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicó un informe de las desapariciones forzadas del conflicto, llamando al Estado a crear una Comisión Nacional de Búsqueda. Tiempo después, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia presentó un habeas corpus a la Fiscalía y le ordenó determinar el paradero de las personas desaparecidas del conflicto. Pese a tantos exhortos, recomendaciones y llamados, algunas de estas cosas aún no se han cumplido. Muy buenos días. Buenos días, honorables miembros de esta Comisión Interamericana. Mi nombre es José Lazo Romero, de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en El Salvador. Al igual que esta honorable Comisión Interamericana, las organizaciones suscriptoras de este informe, nos congratulamos con la creación e inicio de actividades de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado de El Salvador, conocida como CONABÚSQUEDA. Es un gran paso, es histórico, porque viene a saldar, es el inicio de esa deuda histórica que el Estado salvadoreño ha tenido con las víctimas de El Salvador. Sus amplias facultades de investigación y, sobre todo, el énfasis en la participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de esta comisión han sido muy relevantes. Con todo este avance, nos permitimos hacer algunas observaciones y consideraciones en el ánimo de fortalecer el trabajo de esta comisión y, al final, pues, poder decir del Estado respecto de las investigaciones de las desapariciones forzadas. La CONABÚSQUEDA ha sido creada por decreto ejecutivo y para las organizaciones de derechos humanos pues representa una dificultad. Como todos sabemos, en el ordenamiento jurídico salvadoreño, los decretos ejecutivos son órdenes generales que tienen eficacia únicamente respecto de las instituciones que conforman el órgano ejecutivo, fundamentalmente los ministerios. Y no pueden imponer obligaciones a otros poderes del Estado. En nuestra opinión, la CONABÚSQUEDA debió ser creada por ley. Esto permitiría entonces garantizar su permanencia en el tiempo, asegurar su financiamiento y principalmente asegurar la colaboración de otras instituciones del Estado, incluso por vías sancionatorias de carácter administrativo. Es decir, no debe ser una tarea que competa únicamente al órgano ejecutivo. Si bien ya se le ha otorgado un funcionamiento, financiamiento inicial, creemos que este financiamiento de la CONABÚSQUEDA debe ser por una vía de que se visibilice este presupuesto en la partida del presupuesto nacional. Consideramos que este presupuesto debe garantizar esa transparencia e independencia del trabajo de la CONABÚSQUEDA. Hoy por hoy tenemos un financiamiento muy débil, de $110,000 que finalizaría este año. La CONABÚSQUEDA entonces debe desarrollar capacidad investigativa, debe generar esa capacidad también técnica para poder documentar los casos de los familiares adultos que están falleciendo o están en muy grave estado de salud. Permítanme entonces terminar dentro de este marco, que si bien reconocemos avances en la figura de esta comisión, también los desafíos. Dos más quisiera apuntar. Uno, que esta comisión debe tener un criterio de prioridad. Las víctimas del conflicto armado no pueden seguir esperando. Se encuentran muy enfermas o se están muriendo. A 2 años de la inconstitucionalidad de la amnistía, son más de 50 casos que registramos de fallecimientos de familiares que se han ido sin la posibilidad de conocer la verdad, de que se haga justicia en sus casos. Y finalmente, decir que a casi 27 años de los acuerdos de paz, a pesar que la Fiscalía ha creado un grupo de fiscales, a pesar de que ya existe la CONABÚSQUEDA, que lleva más de 1 año de su creación, no hay un solo caso investigado, resuelto de personas desaparecidas adultas, ni de niñez desaparecida, a pesar de haber sentencias internacionales. Muchas gracias.
Un saludo, comisionadas, comisionados, relator, a la representación del Estado salvadoreño y a los presentes en esta sala. Efectivamente, pese a que existe la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y se han levantado los obstáculos jurídicos que impedían la judicialización de los casos de desaparición forzada durante el conflicto armado, como comentaba mi compañero, hasta la fecha ninguno ha sido judicializado. Las organizaciones de derechos humanos, pese a esto, han presentado más de 60 casos sobre desaparición forzada de personas adultas durante el conflicto armado interno en la Fiscalía General de la República. No obstante, esta declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, existe el riesgo que la Asamblea Legislativa de El Salvador legisle contrario a los principios internacionales de derechos humanos, puesto que ha formado una comisión ad hoc que está integrada por personas que han sido vinculadas a casos de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. Y esta vinculación está establecida en el informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador. Razón por la cual las organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Vemos con profunda preocupación que el Estado de El Salvador vulnera de manera sistemática el derecho a la verdad y de acceso a la información, tanto de las víctimas como de la sociedad salvadoreña, al negar el acceso a información relevante para conocer el paradero de las personas adultas desaparecidas. Tal como lo ha señalado la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, es evidente el patrón sistemático de las autoridades militares salvadoreñas de negar la información argumentando la supuesta inexistencia de la información requerida y obstaculizar las inspecciones de sus archivos a las entidades facultades para hacerlo, como el Instituto de Acceso a la Información Pública. Buenos días a comisionadas y comisionados, a la delegación del Estado salvadoreño. Soy Sonia Rubio y en esta ocasión quería exponer que las organizaciones aquí representadas tenemos dos puntos que detallar sobre la situación de justicia de las personas desaparecidas. La primera es que no obstante superados los obstáculos jurídicos, como se ha mencionado, con respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y haberse avanzado institucionalmente con la creación de una unidad dentro de la Fiscalía General de la República, que es un grupo especial de fiscales para la investigación de delitos cometidos durante el conflicto armado interno, aún hoy todavía no hay un caso judicializado de personas desaparecidas adultas en el país. Es decir, esto refleja que existe un patrón sistemático, existe todavía una práctica de impunidad que no responde a obstáculos jurídicos ni a obstáculos institucionales, sino a una falta de voluntad política. El otro punto que queríamos mencionar en esta ocasión es que hace falta también adecuación del ordenamiento jurídico salvadoreño. Si bien en El Salvador existen, está tipificado el delito de desaparición forzada, ya ha sido fuertemente cuestionado porque no cumple con los estándares internacionales. Y por último, queríamos señalar que del análisis del caso salvadoreño representa una oportunidad para que el sistema interamericano y en esta ocasión con la Comisión Interamericana pueda sistematizar toda esta jurisprudencia en un solo informe y solicitamos expresamente a la Comisión que realice un informe acerca del deber de búsqueda de personas desaparecidas en el continente americano. Muchas gracias. Señores comisionados, comisionadas, este conjunto de 10 organizaciones de derechos humanos en El Salvador pide respetuosamente a esta comisión considere las siguientes recomendaciones. En materia de justicia, que en seguimiento a su comunicado correspondiente a febrero del 2017, en el que se saludó la creación de una unidad de la Fiscalía para investigar crímenes de lesa humanidad, solicite al Estado salvadoreño la presentación de un informe elaborado por la Fiscalía General de la República en que se indique 1. Los avances logrados en relación a la investigación y judicialización de casos concretos de desaparición forzada.
se cuente con una estrategia de persecución penal específica que incluya criterios de priorización para estos casos. Si cuenta con protocolos específicos que tomen en cuenta las particularidades de este tipo de casos y presente copia de ellos. Si ha dispuesto la Fiscalía mecanismos de participación de las víctimas y sus representantes en el desarrollo de las investigaciones y las diligencias judiciales derivadas de esta. Pedimos también que se reitere el llamado a los jueces de El Salvador a ejercer el control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el conflicto armado y en particular sobre desapariciones forzadas. Es importante también la desmitificación de los centros donde fueron torturadas y probablemente desaparecidas muchas personas durante el conflicto armado. Deben realizarse acciones de reparación especial a los desaparecidos, además de las medidas de reparación general que les corresponde al igual que a las víctimas de otras prácticas criminales del Estado. Se deben tomar acciones diferenciadas, como decretar días nacionales sobre las personas desaparecidas forzosamente, o erigir museos o instalar placas conmemorativas en instalaciones militares o policiales donde presuntamente estuvieron apresadas personas desaparecidas. Consideramos importante, pedimos se tome especial nota, que el Estado de El Salvador suscriba y ratifique o adhiera, según sea procedente, los siguientes instrumentos internacionales como garantía complementaria a la justicia: la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Debe revisarse la tipificación y la pena del delito de desaparición forzada en el Código Penal salvadoreño, de acuerdo con lo recomendado por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada. En materia de búsqueda, el Estado debe considerar la emisión de una ley que respalde el trabajo de la CONABÚSQUEDA, que contemple su permanencia, las obligaciones legales de todas las instituciones estatales, las sanciones por no colaborar u obstaculizar el trabajo de la Comisión y el acceso directo a los archivos relevantes, entre otros aspectos. CONABÚSQUEDA debe contar con recursos humanos suficientes y calificados. Además, en el presupuesto general de la Nación debe contar con financiamiento suficiente y permanente. La CONABÚSQUEDA debe recibir colaboración interinstitucional, en particular de fiscales y de policías con experiencia investigativa. Asimismo, el Estado debe promover la colaboración internacional con la Comisión en materia de asistencia técnica y financiera, así como en la obtención de información. El Estado debe de asumir todos los gastos de la búsqueda de los desaparecidos, en particular del establecimiento del banco genético, de las posibles exhumaciones y las posteriores inhumaciones, y sobre todo de las medidas de reparación e indemnización de las víctimas y sus familiares sobrevivientes. Deben adoptarse mecanismos especiales para recuperar información en manos de la Fuerza Armada, por cuanto no han sido suficientes las órdenes del Instituto de Acceso a la Información Pública y de la Sala de lo Constitucional, dada la reiterativa insistencia y resistencia de entregar información. Pueden adoptarse incluso medidas drásticas como la baja militar o el juzgamiento castrense por la desobediencia. En el poco tiempo que queda, es importante subrayar este aspecto. Es reiterativo, en especial por parte de la Fuerza Armada de El Salvador, negar el acceso a archivos militares o negar que existan, cuando en diferentes juzgamientos de instancias relacionadas con justicia transicional en El Salvador, se ha demostrado de que estos archivos son existentes. En muchas ocasiones, el Ejecutivo ha planteado de que hay potestades de los diferentes órganos del Estado y que sería la Asamblea Legislativa la que podría tomar mayores medidas con respecto a justicia transicional. Nos preocupa mucho que después de levantada la ley de amnistía, a partir del decreto de la sentencia de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, haya un riesgo de regresividad a partir de la conformación de una comisión ad hoc específica sobre este tema en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la apertura de archivos militares corresponde al Ejecutivo
y es el Ejecutivo el que podría tomar medidas inmediatas para que estos archivos sean conocidos y sirvan, sobre todo en materia de justicia transicional y de desaparición forzada de personas. En ese sentido, deseamos sugerir a la Comisión que la Comisión invite al Estado de El Salvador a considerar una visita al país a la comisionada Antonia Urriejola, en su calidad de encargada de la Unidad sobre Memoria y Verdad y Justicia, para evaluar los avances y los obstáculos de los temas abordados en el presente documento. Y dada la reiterada obstaculización al acceso de información en El Salvador relativa a información sobre hechos de violaciones a derechos humanos en el pasado, en particular desde la Fuerza Armada, también se considera el acompañamiento cercano del relator sobre libertad de expresión de esta comisión en función de dar un cercano seguimiento sobre este tema. Terminar con plantear que la negación de archivos o información implica desde ese momento un grado de complicidad. Los secretos del Estado no pueden amparar violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite the representative of the illustrious state of El Salvador to make their submissions. Thank you. Muy buenos días, estimados y estimadas miembros de sociedad civil que nos acompañan esta mañana y con los cuales el Estado de El Salvador trabaja de manera coordinada y muy cercana. Muy buenos días a los honorables comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e igualmente agradecer la invitación de la Universidad de Colorado, que estamos aquí presentes. Señores y señores comisionados, agradecemos la oportunidad de este espacio que ha sido solicitado por actores de la sociedad civil salvadoreña, con quienes mantenemos un diálogo permanente en El Salvador, el cual se tornó mucho más profundo por el trabajo conjunto que hemos realizado desde hace algunos meses para lograr contar con un mecanismo nacional de búsqueda de personas adultas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador, tal cual ha sido reconocido esta mañana por las organizaciones. En primer lugar, quiero señalar que el Estado de El Salvador asume un compromiso muy serio en relación a la localización e identificación de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno, con el apoyo a sus familias, con la investigación de los casos y con la reparación integral a las víctimas y sus familiares. Por ello, El Salvador ha dado pasos importantes concretando avances en la construcción de un marco jurídico que amplíe el reconocimiento de derechos a la población especialmente vulnerable y creando institucionalidad, como los mecanismos nacionales de búsqueda de personas desaparecidas. Estas acciones a las cuales me referiré con mayor detalle, si bien son el resultado de una lucha histórica de las organizaciones de la sociedad civil, también son la concreción de la voluntad y del firme compromiso del presidente Salvador Sánchez Serén y de su gobierno con la reparación a las víctimas del conflicto armado en El Salvador, incluyendo a las víctimas de la desaparición forzada en nuestro país, al igual que con sus familiares. Desde el año 2010, El Salvador cuenta con una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el contexto del conflicto armado interno, la cual realiza labores de investigación, localización y reencuentro de niños y niñas desaparecidas o personas adultas con sus familias biológicas y brinda un apoyo psicosocial a familias víctimas de la desaparición forzada.
Entre las funciones de esta comisión se encuentra además el promover el derecho a la verdad de las víctimas, velar por la preservación y defensa de su derecho a la identidad, promover que se garantice la restitución de las relaciones familiares entre las víctimas de la desaparición y sus familiares biológicos, impulsar campañas de sensibilización nacional y promover procesos educativos sobre los derechos de las víctimas de la desaparición de niños y niñas. En el marco de esta última función, la Comisión es parte también del Comité Nacional de Implementación de la Resolución 1325, adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000, la cual es relativa a mujeres, paz y seguridad, y apoyó además la elaboración de un Plan de Acción Nacional, aportando el componente de memoria histórica y prevención, cuyo lineamiento principal es promover la memoria histórica a través de las actividades y publicaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas durante el conflicto armado interno. Los resultados positivos de esta comisión reflejan que de los 315 casos de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado interno registrados a mayo de ese año por la Comisión Nacional de Búsqueda, se han investigado 244 casos, logrando la localización de 46 jóvenes, de los cuales 34 ya tuvieron un reencuentro con sus familias biológicas y 12 se encuentran en este proceso. Otros 14 han sido cerrados y lastimosamente en 31 de los casos la investigación ha confirmado el fallecimiento de las personas desaparecidas, lo que en suma refleja que de los casos investigados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas, el 37% cuenta con una conclusión investigativa. No obstante los resultados positivos de esa comisión, El Salvador mantenía una deuda en efecto pendiente con los familiares de las personas adultas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, por lo que a pesar de ser la demanda inicial de las organizaciones de creación de una comisión de búsqueda de naturaleza legislativa, por disposición del señor presidente se asume desde el órgano ejecutivo este compromiso a solicitud de las mismas organizaciones y se crea mediante decreto ejecutivo número 33 de fecha 21 de agosto de 2017 la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno con la búsqueda. Esta comisión, señores y señoras comisionados, cuenta con tres comisionados que fueron juramentados por el señor presidente el pasado mes de febrero y que son el resultado de un proceso de selección que se encuentra normado en el mismo decreto de creación y que contempla una amplia participación de las organizaciones de víctimas o de organizaciones que les representan, quienes participaron activamente desde el momento de la elaboración del mismo decreto, así como de la misma elección de dos de los comisionados, siendo una de las comisionadas también representante, además de una de las organizaciones peticionarias esta mañana. Los comisionados deben cumplir, entre otros, con requisitos con su experiencia en el trabajo con víctimas y el conocimiento sobre el fenómeno de la desaparición forzada en El Salvador. Si bien ambas comisiones están adscritas a la Cancillería de El Salvador, además porque también así se estableció y se conversó con las mismas organizaciones de víctimas, viendo una oportunidad que funcionaran en la Cancillería, estas desarrollan su trabajo con total independencia, es decir, dependen financieramente de la Cancillería, pero en sus funciones tienen amplias facultades de decisión. Y fue a partir de la experiencia de trabajo de la primera comisión, la de niñez, que las mismas organizaciones, como ya mencioné, pidieron que la CONABÚSQUEDA estuviese adscrita a la Cancillería. Actualmente, la CONABÚSQUEDA está integrando su propio equipo técnico de reciente contratación, por cierto, a través de hoy, el primero de octubre, van a contar con un personal inicial de 9 personas, el cual es un equipo, además, interdisciplinario. Son personas que han sido
elegidas muy cuidadosamente por los tres comisionados, pero además donde también algunas de las personas contratadas forman parte de la misma sociedad civil aquí representadas. Incluye profesionales en el área de la abogacía, psicología, antropología, comunicaciones e historia. Además, ha iniciado la formulación e implementación de su plan de trabajo, para lo cual le fue asignada un presupuesto inicial de instalación y ya recuenta con la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda de designación de fondos para su funcionamiento permanente durante el año 2019. Como parte de su plan de trabajo, esta comisión se proyecta la creación de una base de datos que contenga un registro e información de todas las personas señaladas como desaparecidas en el contexto del conflicto armado interno. Dado que el trabajo de ambas comisiones demandan capacidades en materia de genética y antropología forense, el Ministerio de Relaciones Exteriores también ha establecido una coordinación con la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Penal y del Instituto de Medicina Legal para el desarrollo de los proyectos de creación del equipo salvadoreño de antropología forense e instalación de un banco de perfiles genéticos. Si bien el Instituto de Medicina Legal ya cuenta con un departamento de antropología forense, esta colaboración interinstitucional se enmarca en el Decreto Ejecutivo 204 del año 2013, por el cual se creó el Programa Nacional de Reparaciones a Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos y que establece la responsabilidad para la Cancillería de apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de antropología y genética forense en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, con el fin de responder a exigencias derivadas de la realidad nacional, como la desaparición de personas en distintos contextos, tales como los migratorios, conflicto armado, desastres naturales y la misma criminalidad actual que enfrenta nuestro país. Esto para la identificación y restitución de restos de personas fallecidas a sus familiares. Para fortalecer las capacidades y competencias del personal de Instituto de Medicina Legal en este tema, la Corte Suprema de Justicia ha promovido la cooperación internacional para ejecutar proyectos relacionados a la instalación de conocimientos técnicos y científicos con estándares internacionales en materia de genética y antropología forense en las áreas de exhumación, levantamiento, identificación y restitución de restos humanos de larga data. Además, se han realizado talleres regionales sobre la estandarización de normas internacionales para la gestión y manejo de cadáveres en situaciones de desastre, conflictos armados internos y otros tipos de desapariciones. Técnicas de exhumación, ADN, identificación de cadáveres en casos de desastres y conflictos armados, reuniones regionales para estandarizar procedimientos y manuales instructivos y protocolos de actuación. Lo relacionado con la formación especializada para la extracción de ADN en muestras óseas de larga data ha sido apoyado tanto por el equipo argentino de antropología forense en su oportunidad como por el Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas, lo que ha permitido implementar nueva metodología y optimizar recursos dentro del Instituto de Medicina Legal y volver más eficientes sus procesos. En la actualidad, este instituto se encuentra colaborando activamente con la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno y con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado Interno. También deseamos señalar que a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, realizada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016 y en línea con el desarrollo jurisprudencial de esa misma sala en materia de habeas corpus, se ha reconocido a este como el mecanismo idóneo para conocer los casos de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado interno, con el fin de localización y protección de personas desaparecidas. La Fiscalía General de la República, tal como se ha mencionado, creó el Grupo Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado Interno, el cual tiene como función principal investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Conflicto Armado Interno.
Además, la Fiscalía ha incorporado dentro de su currícula institucionalidad de la Escuela de Capacitación Fiscal componentes formativos en el campo del derecho internacional y técnicas de investigación en materia de desaparición forzada de personas. De igual manera, ha gestionado cooperación y colabora estrechamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos para recibir apoyo técnico en el tema. En cuanto a las investigaciones específicas sobre casos de desaparición forzada de personas ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, la Fiscalía ha informado que realiza una investigación de diversos casos de desaparición forzada atribuidos a ambas partes del conflicto armado. Asimismo, se investigan casos relacionados a homicidios, masacres, atentados con artefactos explosivos a instalaciones sindicales, reclutamientos forzosos, entre otros, también ocurridos durante el conflicto armado. Finalmente, quiero comunicar que El Salvador también suscribió el Estatuto de la Comisión Internacional sobre las Personas Desaparecidas, por lo que actualmente se encuentra en consideración de la Asamblea Legislativa para su posible ratificación. La adhesión a este acuerdo facilitará la gestión de cooperación técnica internacional en temas relativos a personas desaparecidas, tales como el desarrollo de técnicas con estándares internacionales en genética y antropología forense. Esto se suma al estudio de la Asamblea Legislativa que realiza sobre la posible ratificación de distintas convenciones que ya han sido además nombradas por nuestros colegas de sociedad civil. Existe, señores comisionados, existe, señoras y señores honorables miembros de sociedad civil, un gran camino aún por recorrer para ver plenamente realizado el derecho de todos los familiares de los desaparecidos en El Salvador. Pero hemos iniciado una marcha firme que no frenará y que esperamos que permita que pronto muchas madres, muchos padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas conozcan la verdad sobre el paradero de sus familiares, pero además que estamos en la plena disposición de acompañarle en las distintas luchas y caminos que ustedes tengan a bien exigirle, en este caso al órgano ejecutivo. Muchas gracias, señores comisionados, señoras comisionadas. Thank you very much to both the state and the representatives for your very informative submissions. And now invite the first vice president to intervene, and then I will ask for the rapporteur of Memory, Truth, and Justice to speak next. Muy buenos días a todos y todas. Mi reconocimiento a la parte peticionaria en esta audiencia por su trabajo, por su presentación. Igualmente a la ilustre representación del Estado de El Salvador por darnos esta oportunidad de poder recoger las posiciones de ambas partes, un reconocimiento a esa posición de la anuencia del Estado por el reconocimiento de las implicaciones que los derechos que están en juego, que están siendo demandados, sean atendidos de una manera amplia. Tengo quizás tres puntos para precisar. La preocupación que tiene la sociedad civil respecto a la probable producción por parte de la Asamblea, el Parlamento, la denominación que ustedes tengan, para la creación de una comisión ad hoc. ¿Cuál sería el contenido de esta, las competencias que tendría esta comisión y cuál es la preocupación que para ustedes esta medida implicaría?
Un segundo aspecto, que sería una pregunta al Estado, ¿qué posición tiene el Estado de El Salvador respecto a la tipología que hace el reconocimiento del delito de desaparición forzada por precisamente los elementos del tipo penal que implicarían una posibilidad de no alcanzar precisamente verdad y justicia? Un tercer aspecto en materia de la búsqueda de niños, niñas y adolescentes en mi condición de relatora del tema. Ustedes señalaban que hay unas investigaciones. Lo que quería era confrontar son investigaciones que ya tienen una decisión en el tema de administración de justicia, es decir, se ha determinado allí las autorías, la responsabilidad que respecto de este número de casos que ustedes señalan ya investigados, cuáles las decisiones que se han tenido respecto de esos casos. Y finalmente, en materia de búsqueda, no sé si ustedes tienen, no la escuché y por eso la anoto, esta nueva tecnología LIDAR que permite la ubicación de fosas, de movimientos, donde se probablemente se pudiera tener una noción de que se encuentran restos de estas personas desaparecidas. Muchas gracias. Well, thank you, Commissioner Antonio, please. Thank you. Bueno, buenos días. Yo quisiera agradecer a los peticionarios por haber llegado hasta acá y también al Estado por su presencia. Quiero partir primero, creo que la iniciativa, cierto, de haber creado la CONA Búsqueda es una iniciativa que hay que felicitar, y quiero partir felicitando al Estado salvadoreño por la creación de esta comisión. Sí quisiera preguntar si existe eventualmente alguna intención por parte del Ejecutivo yo entiendo que se creó por decreto, pero de eventualmente de crear una ley para darle una existencia legal a la comisión, sobre todo considerando, cierto, y en eso yo primero quiero felicitar la iniciativa, me parece muy importante haberlo creado, pero también comparto un poco las aprensiones de sociedad civil en términos de, al haber sido creado por decreto, como un decreto ejecutivo, cierto, hay cambio de gobierno y cualquier nuevo gobierno puede dejar sin efecto el decreto, y por lo tanto entiendo la aprensión, cierto, de la precariedad eventualmente, cierto, sobre todo considerando que hay cambio de gobierno el otro año. Y por lo tanto quisiera saber si existe dentro del actual gobierno quizá la posibilidad de mandar un proyecto de ley para darle existencia legal a la comisión, y en ese sentido también poder asegurar un financiamiento más permanente y que no quede sujeto año a año, cierto, al tratamiento con el Congreso y la ley de presupuesto. Entonces quisiera saber si está dentro de eventualmente una iniciativa del Ejecutivo antes del término del gobierno de poder darle existencia legal a la comisión. Me parece que sería muy importante, considerando sobre todo que va a haber cambio de gobierno. Lo mismo, algo dijo el Ejecutivo respecto a las iniciativas, cierto, de ratificación de alguna de las convenciones, y también quisiera saber si existe la iniciativa de parte del Ejecutivo de ratificar, entre otros, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, si está en carpeta o no. Entiendo a veces, yo he trabajado desde el Ejecutivo, que a veces uno tiene la intención, pero también depende de los votos, y ahí entiendo, pero me gustaría saber la opinión del Estado en esa materia. Y en ese sentido comparto lo que preguntó la comisionada Esmeralda sobre modificación de la tipificación del delito de desaparición forzada, si ustedes recogen las observaciones que se han hecho sobre el cumplimiento de los estándares, y si también respecto de eso existe eventualmente la posibilidad de adecuar la tipificación a los estándares internacionales. En tercer lugar, yo quisiera recoger una de las recomendaciones de sociedad civil y pedir formalmente, y después lo haremos por escrito,
me permito representar a los colegas, que sería muy importante contar que la comisión contara con un informe de la Fiscalía, ya un informe más pormenorizado respecto de las iniciativas judiciales en marcha, las investigaciones en marcha, las estrategias judiciales. Y desde ya me parece importante que la comisión lo pida formalmente, pero lo pido también acá en el Estado. Sería muy importante contar con esa información y también acogiendo de las recomendaciones presentadas por los peticionarios, quisiera formalmente, y también después lo mandaré por escrito, poder pedir una visita de trabajo en mi calidad de encargada de la Unidad de Verdad, Memoria y Justicia, y eventualmente pudiésemos ir con el relator de Libertad de Expresión, y desde ya transmitirle al Estado nuestra intención, que sería muy importante poder hacer una visita de trabajo, no sé si a fin de año, quizás a inicios del próximo año. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Antonio. I now invite Commissioner Francisco Gregory to make. Muchas gracias, señora presidenta. También saludo a las representaciones del Estado y la sociedad civil, y también a las personas que aquí nos acompañan en esta audiencia y a quienes nos siguen a la distancia. Muy concretamente, quisiera hacer un par de interrogantes. Se ha planteado aquí un poco el tema, o que surge de lo escuchado, los desafíos que se presentan para poder avanzar de una manera continua y efectiva en la búsqueda y hallazgo, que es lo importante, de personas desaparecidas. Yo quisiera saber si nos podrían ilustrar, además del tema tan trascendental en esto de la existencia o no de una voluntad política de hacerlo, y también de los recursos económicos, ¿qué otro tipo de desafíos podrían haber? En fundamental se ha hablado de este tema de acceso a información en poder de autoridades militares. Y en segundo lugar, si la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía tiene alguna incidencia favorable o no en, o de obstáculo en lo que significa la superación de estos desafíos. Gracias. Thank you, Commissioner Aguirre. I now invite the Special Rapporteur on Freedom of Expression. Thank you, Madam Chair, y muchas gracias a la sociedad civil y al Estado por las importantes informaciones que nos acercan a la actualización de las MIM. También acompaño todo lo expresado por los comisionados y mi disposición a participar de una posible visita específica sobre este tema. Una pregunta puntual, y tiene que ver con esto último que mencionaba el comisionado Iguren. Para que haya verdad y justicia, un aspecto muy importante es el acceso a los archivos militares o la producción de los mismos cuando han sido destruidos. Eventualmente hay una obligación, según los estándares interamericanos, de agotar las vías para reconstruir aquellos archivos que eventualmente pudieran haber sido destruidos, y entregar acceso a la información a los familiares. Esto han sido muy enfáticos los familiares, las organizaciones, en señalarlo como un obstáculo, y me gustaría saber si aquí o en estos días siguientes el Estado, el Poder Ejecutivo, nos puede hacer llegar cuál es su posición como Poder Ejecutivo respecto a este aspecto del el acceso y la producción de información relativo a estos archivos. Muchas gracias. Thank you, Ms. Lanza. Executive Secretary, it's been asked, your question has been asked, okay. Or your comment? No, ya fui contemplado. It's been done, okay. I will now, as the country rapporteur, ask a couple of questions, but also more in line with my rapporteurship on the rights of women. I'm somewhat in the dark as to the number of women, both young and mature women, who were disappeared during the conflict. If you do have, if not exact figures, approximate figures. And also their ethnicity, if we could have those that information. And how many of their remains have been found to date, if any, and those remains returned to their families. I adopt the questions relating to the legal framework, which is necessary in order to terminate impunity in the matter of the disappearances which occurred.
and these crimes which have not yet been investigated and prosecuted, which have been brought up by my colleagues on this table, and that it is vital that the political will be found to make whatever has been set up by executive decree or presidential decree or whatever kind of decree absolutely legal by the passage of a law through the legislative process. That is the only thing that will be permanent and will secure the rights of the victims and their families who survived them to eventually get justice, which they deserve. And so if you can, especially the way my brother commissioner placed the question in relation to the political will, indicate whether that does exist today in El Salvador, that they would move forward in that regard. We all have to remember that one of the most painful things, apart from seeing your or knowing that your loved one has been killed, is living with the fact that you do not know what has happened to that loved one. That is sort of living continuously in hell, I would think. And it's one of the most egregious things that could happen to a human person who survives their loved one and are looking for them all the time. So I do hope that we can have cogent answers from the state about their actions in this regard. So now, how many minutes do we have left? What time are we supposed to finish? Yeah. We have six. I'm afraid you can't have 7 minutes each. You'll have to have 3 minutes each. All right, yes, we would eat into our little break in between. 5 minutes each, okay, for your responses. So. De manera rápida, es importante para nosotros escuchar de parte de la delegación del Estado salvadoreño civil, el que se reconozca el rol de sociedad civil tanto en la creación de CONABÚSQUEDA como de otras instancias que han apoyado estos importantes pasos que han sido recogidos desde el Ejecutivo. Pero precisamente la participación de sociedad civil, incluso dentro de CONABÚSQUEDA, es la que nos lleva a haber pedido esta audiencia temática. Precisamente la preocupación de que sea una iniciativa únicamente desde el Legislativo y la preocupación de que la obstaculización que representa la negación de acceso a información para la labor de CONABÚSQUEDA y de otras instancias relacionadas con justicia transicional, de negar información para localización de estas personas o de lo que sucedió con ellas, persista. Y eso es un hecho que sí puede estar desde las manos del Poder Ejecutivo, puesto que el presidente de la República es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y puede generar el importante precedente en estos pocos meses que quedan de su gestión de que los archivos militares estén abiertos para la localización de personas adultas, que es el énfasis de esta sesión, adultas desaparecidas forzosamente en el pasado conflicto armado en El Salvador. Nuestros colegas también dirán rápidamente un par de observaciones más. En esa misma línea también decir, el énfasis es la desaparición de adultos y adultas. Entonces, agradecemos la ilustración sobre los casos de niñez investigados por la Comisión Nacional de Búsqueda. Quisiera más bien recordar que esa comisión también existe por decreto ejecutivo, con lo cual el riesgo de que pueda desaparecer es inminente. Y si en algún momento se hizo alguna relación con que ningún caso de niñez desaparecida o de adultos se había dado, es precisamente porque hay sentencias de la Corte Interamericana que manda a la Fiscalía desde la sentencia de Serrano Cruz a investigar el desaparecimiento de estas dos niñas. ProBúsqueda, la asociación a la que pertenezco, tiene 3 sentencias internacionales y en las 3 reiterativamente se manda a la Fiscalía, al Estado de El Salvador, a investigar. Ni por mandato de sentencia, ni por voluntad política, podemos decirlo, tenemos investigaciones a este respecto.
A eso quería puntualizar. La preocupación de la comisión ad hoc. Precisamente después de 2 años de la inconstitucionalidad, una cosa que nos parece también un poco rara, las sentencias se acatan de manera inmediata, sentencias de sala constitucional, pasaron 2 años y vamos para 3 años, hasta que la sala ha dado que en 2019 se deben dictar una ley de reconciliación. Es decir, vamos a tener que esperar 3 años, seguramente o más, para que la Asamblea de mi país dicte medidas de reparación. La preocupación se profundiza porque precisamente esta comisión creada no tiene el parámetro, no tiene la solvencia moral, ética. Como ya se señaló, las organizaciones hemos procedido a una denuncia ética. Esta comisión está conformada fundamentalmente por altos mandos militares que están cuestionados en graves violaciones a derechos humanos. ¿Cómo es posible, entonces, señores y señoras comisionadas, que los que ofendieron, los que afectaron los proyectos de vida, los que desaparecieron y torturaron, hicieron ejecuciones extrajudiciales, van a dictar estas medidas de reparación? Les dimos la oportunidad de que decretaran el 30 de agosto como día de la desaparición forzada. Ni siquiera a eso hemos podido llegar. Es una simple declaratoria que no la hemos logrado. Una declaratoria pedida por los comités de madres, por las madres de los desaparecidos, como una manera de dignificar. Lleva más de 10 años esta solicitud en la Asamblea Legislativa. Esa es nuestra preocupación, que vamos a tener posiblemente una segunda ley de amnistía. Bueno, por último, para focalizar un poquito más sobre lo de la comisión ad hoc, lo grave es eso. Esta comisión ad hoc se crea perfectamente, o se crea por motivo de la sentencia de inconstitucionalidad para darle cumplimiento a las obligaciones. Sin embargo, 4 de las 5 personas que están ahí involucradas tienen fuertes señalamientos y 3 han sido mencionadas expresamente por la Comisión de la Verdad de Salvador en su informe. Entonces, desde sociedad civil consideramos que no son las personas idóneas y que deberían de apartarse de este proceso. Además, con respecto al porcentaje de mujeres no, desaparecidas, no tenemos a ciencia cierta el número, pero dentro de los registros de sociedad civil tenemos que cerca del 50% de estas denuncias que se han presentado ante la Fiscalía, que todavía no están judicializadas, son cerca del 50% pertenecen a mujeres. I'm the state of El Salvador. Thank you. ¿No funciona? ¿Ya? Bueno, brevemente, cuando el Estado se refería al tema de niños y niñas y de casos investigados, en efecto nos referíamos al mandato muy especializado para el órgano ejecutivo y nos referíamos en cuanto al tema de localización y paradero de los niños y niñas desaparecidas durante el conflicto. No es bajo el tema de administración de justicia o investigación judicial, lastimosamente. En cuanto a los planes de realizar una iniciativa de ley, está dentro de los planes que tiene de continuidad la misma comisión de búsqueda, con la búsqueda a través de sus comisionados y que por supuesto contarán con el apoyo del órgano ejecutivo como una iniciativa de ley. En cuanto a solicitar un informe especializado a la Fiscalía General de la República, con mucho gusto nuestra representación aquí presente hará llegar esa recomendación también o esa solicitud a la Fiscalía General de la República, a quien dicho sea de paso, también se les invitó a participar de esta audiencia. Lastimosamente no pudieron estar acá presentes, pero sabemos que es una parte importante en el tema de las desapariciones forzadas. En cuanto a la pregunta sobre las nuevas tecnologías para la búsqueda, lamentablemente no hemos llegado a ese nivel de tecnología, pero sí a través del decreto ejecutivo de la CONABÚSQUEDA está el buscar buenas prácticas e intercambio de experiencias, para lo cual ya hemos estrechado lazos, por ejemplo, con Perú, que ya goza de esta tecnología
muy útil en la actualidad. Sobre las cifras exactas y etnicidad y datos sobre mujeres desaparecidas, debo decir que la guerra en El Salvador tuvo y tiene un rostro de mujer absolutamente invisibilizado, donde la mayoría de familiares que buscan a sus seres queridos son mujeres y que están invisibles en la historia de nuestro país. En Gracia, que nos acompaña esta mañana, es uno de esos rostros, como muchos tantos de las madres que conocemos en El Salvador y que felicitamos. Uno de los propósitos del decreto de la CONABÚSQUEDA es precisamente construir un registro, y creemos que tenemos ese desafío, comisionada presidenta, de construir registros de una manera diferente que nos permitan avanzar en nuestro país, por supuesto, a más largo plazo en materia de reconocimiento, dignificación a las víctimas y, por qué no, de la reparación. Saludamos la posibilidad de querer visitar a través de las relatorías especializadas El Salvador, y con mucho gusto podemos planearlo para el año entrante después de elecciones. Muchas gracias. Había una consulta más sobre el marco jurídico que regula la desaparición forzada en nuestro país. En nuestra legislación penal, la desaparición forzada sí está contemplada como un delito autónomo. Y comprende varios tipos penales que están comprendidos en el título 19 del Código Penal, que contempla los delitos contra la humanidad. Tenemos así regulada la desaparición forzada de personas, la desaparición forzada cometida por particular y la desaparición de personas permitida culposamente. Efectivamente, el Estado de El Salvador ha recibido llamados de atención sobre la necesidad de adecuar esos tipos penales a estándares internacionales. Eso ya ha sido trasladado a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Existía en la Asamblea Legislativa una discusión sobre una posible reforma a este tipo penal. A partir de esta audiencia vamos a reiterar a la Asamblea Legislativa que existe un interés nuevamente, ¿verdad?, un llamado de atención sobre la necesidad de modificación y adecuación de estos tipos penales a estándares internacionales. I must thank you all very much for this hearing, and you kept better time than I did, I think. This is very, very good of you. But there was something you referred to, which was referred to by the representatives, that I feel in my closing I must make comment about. And one hopes that this is in fact not the reality, and if it is the reality, it will come to an end. That if the commission is made up of members who are in fact accused of participation in these crimes, and then they are expected to find persons culpable or work out reparations for the victims, there's a clear conflict in their performance, in the performance of such duties. And I think that is one area that should be rectified, if that is indeed the case. There should be nobody involved in those commissions who have any hand in the occurrences during the Civil War, which caused disappearances. It must be clean, independent, arm's length persons who are in the commission. I'm not expecting an answer to that. I'm just saying that this is a hope, and I'm sure it's a hope for all of us on this table. So with that said, thank you very much again for bringing this to the attention of the commission, and to the illustrious representatives of the illustrious state of El Salvador for being here. Yeah. And good to see you again so soon. Thank you. Thank you very much. Thank you to the audience. Thank you to the interpreters.